Buenas tardes, chicos. Ahí, Buenas tardes, haciendo. profesor. Buenas tardes, profesor. Ahí les dejo el link de la asistencia para que puedan completar. Bien, el práctico de hoy continuamos con el práctico 3 y 4. Yo ya los voy a habilitar para que entreguen el práctico 3. El práctico 3 es el que terminamos la clase pasada. Ahora ya les comparto el trabajo práctico. Y básicamente, en la clase anterior lo que tuvimos que hacer es trabajar creando los enlaces rápidos entre pares de fotografía, tanto en la misma línea de vuelo como entre líneas de vuelo. Y lo que ustedes tienen que entregar como trabajo práctico es la captura de pantalla de esta. O sea, del mosaico de imágenes que se forma. Eso es lo que se entrega como trabajo práctico número 3, que ya lo tienen hecho. Ya lo hicimos la semana pasada, ya está terminado, así que seguramente ya lo tienen hecho. Igual, este práctico va a estar hasta el jueves de la semana que viene. Ah, perdón, hasta el martes de la semana que viene va a estar para la entrega. ¿Por qué? Porque hoy y el jueves vamos a trabajar con el práctico 4, sería, a partir de lo que es medición de puntos de control de terreno y apoyo en fotografía. Para eso, bueno, vamos a utilizar algunos archivos que se descargan de internet, de Moodle, que como ya les dije en la clase pasada, cuáles tenían que descargar, ¿no? Uno de ellos era el archivo de puntos de control de terreno, es un listado de los puntos en TXT. Y el otro es una carpetita que se denomina PCT, bueno, donde estaban los puntos de control del terreno, y las imágenes de cada uno de los puntos con la ubicación aproximada, ¿no? Entonces, bien, como eso ya lo descargaron, no he visto yo en el WhatsApp que alguno haya tenido problema para descargarlo, ¿no? Entonces, vamos a proceder. Y ahora voy a compartir la pantalla. Y voy a lanzar el Photomod para que empiece. O sea, yo en la clase anterior llegué a completar el práctico 3. Siempre tenemos que abrir el proyecto que nosotros tenemos cargado hasta la clase anterior. Fíjense, bueno, la captura de pantalla de esto que están viendo ahora sería el práctico 3. Esa es la entrega de práctico 3. Yo ahora, cuando termine la clase, voy a configurar para que la entrega de práctico 3 sea hasta el martes de la semana que viene, inclusive. ¿De acuerdo? Si seguimos lo que dice el paso a paso del trabajo práctico, nosotros vamos a trabajar con los puntos de control del terreno. Para eso les doy una breve explicación. Cualquier punto que yo pueda identificar o ubicar en un mapa, en una imagen satelital o en el terreno, se denomina WPT, que es su sigla o acrónimo en inglés, que significa Waypoint, o puntos de usuario, que sería en castellano. ¿Sí? Los puntos de usuario es cualquier punto del que yo conozco sus coordenadas en un sistema de referencia definido. Pueden ser coordenadas geográficas, por ejemplo. ¿Sí? Pueden ser coordenadas planas, UTM, POSGAR, etc. Esos puntos de usuario pueden tener diferentes tipos de objetivos. Y ahí aparecen los que se denominan punto de control de terreno. ¿Sí? En inglés van a encontrar, por ejemplo, en algunos programas
según si instalaron una versión en inglés o en castellano, por ejemplo, como el QGIS o el GDC, que se denomina como GCP, que significa Ground Control Point, que es punto de control de terreno, básicamente, que es lo mismo que lo que se denomina en castellano. ¿Sí? Bien. Bien, estos puntos de control de terreno tienen una diferencia con los waypoints tradicionales. O sea, un punto, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo ir al campo con un GPS y relevar un punto. O puedo buscar un punto en Google Earth, largar una marca de posición y ya tengo un par de coordenadas. Pero un punto de control de terreno es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque para que se denomine como tal, primero yo tengo que conocer la posición real del punto. O sea, tengo que saber dónde se materializa en el terreno, dónde está ubicado en el terreno. Y una vez que yo sé dónde está ubicado y conozco sus coordenadas, debo poder correlacionarlo con la imagen que quiero ajustar o corregir geométricamente. ¿Sí? Una georreferenciación básicamente es una corrección, ¿sí? Es una corrección o restauración geométrica. ¿Sí? Se llama también restauración geométrica. O sea, las imágenes tienen muchísimos fuentes de error. Pueden ser radiométricas, que tienen que ver con interferencias atmosféricas o problemas en el registro que tengamos, ¿sí? También podemos tener algunos errores de tipo de efeméride de satélite, o podemos tener errores geométricos que vienen por el tipo de sensor y el tipo de registro que se realiza, ¿no? Las imágenes de fotografías aéreas tienen una proyección central, por lo tanto siempre van a tener dos fuentes de errores: las que son propias del lente de la cámara, que son la radial y tangencial, y las que son propias de la toma de fotografías, que tienen que ver con la altura de vuelo y tienen que ver con el desplazamiento de vía de relieve, básicamente. Que tiene que, eso, el desplazamiento de vía de relieve, va a depender de la altura de vuelo, va a depender de la posición de los elementos dentro de la fotografía, ¿sí? Y la diferencia de altura que tengan los elementos con respecto al plano de referencia. Bien. Entonces, una georreferenciación es ubicar una imagen con relación a su espacio real. O sea, tenemos que ubicar los elementos de una imagen con respecto a su espacio real. Y después tenemos otra denominación que se denomina ortorrectificación, que significa, además de la georreferenciación, tenemos que ubicar cada elemento en relación a todos los otros elementos como si estuvieran proyectados verticalmente sobre el plano de referencia. O sea, corregir el desplazamiento debido al relieve. Bueno, este programa tiene muchas herramientas para hacer eso. Eso se denomina ortorrectificación y se va a lograr con la rectificación de la fotografía de luz. Se llama restitución fotogramétrica. La restitución fotogramétrica consiste en eliminar los errores de la fotografía, básicamente, para poder generar un mosaico fotográfico ortorrectificado. Y a partir de ese mosaico puedo crear mapas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la condición inherente para que un punto de control de terreno se llame así es que yo tengo que identificar el punto en la imagen y el punto en el terreno. Si no puedo ir al campo en el terreno, puedo utilizar una imagen que yo conozca o que sepa que tiene un sistema de referencia con un error aceptable para mí. Ya podemos usar Google Earth. Tiene un error de menos de, en algunas zonas de menos de 3 metros, 2 metros, 1 metro. Un GPS, un navegador de mano puede tener un error de 10 metros. Y a veces no. Entonces Google Earth anda igual que un GPS en mano o con un error menor todavía. Entonces, ¿cuál fue el problema en estas imágenes?
Si nosotros le damos el práctico para que ustedes lo realicen completamente desde cero, pueden tardar meses en hacerlo. ¿Por qué? Porque las imágenes que nosotros estamos utilizando son del año 70. Las imágenes son del año 70. Un segundito. Voy a pasar el enlace. Al grupo de sensores. El enlace de la asistencia se lo mandé por WhatsApp. Para los que les cuesta y están viendo una clase por el teléfono nada más, bueno, ya les mando por WhatsApp. Bien. De acuerdo. Fíjense, bueno, este es el Moodle. Tienen entrega de práctico 3 y entrega de práctico 4. Ya saben que la entrega de práctico 3 es hasta, o sea, esta imagen enviada como captura de pantalla. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí seguimos. Lo que se denomina entonces punto de control de Toyo era buscar en la imagen del año 70 elementos que se vean en la imagen del año 70 y que se pueden encontrar hoy en día. Entonces, eso se hace muy, pero muy complicado. Entonces, esta guía o este práctico tiene ese paso a paso y con varias asistencias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense que dice, para iniciar la medición de los puntos de control de terreno, debemos introducir las coordenadas, para lo cual se va a utilizar este icono. ¿Sí? Y aparecerá la siguiente ventana, y donde haremos el clic sobre el icono importar. Bien. Ese iconito chiquitito. Volvemos ahí al Photomod, viendo que se descargue todo bien. Entonces, en el Photomod aparecen varios iconos y debajo de la palabra rejilla, acá, ahí está el iconito. Que dice, tiene dos triangulitos y dice X y Z. X y Z es la denominación por convención de las coordenadas latitud, longitud y elevación, o altitud. ¿Sí? Si estamos hablando del sistema de referencia geográfico. Y si no son las coordenadas análogas a la latitud, la longitud que con sus coordenadas X y Y. Y acá dice listado de PSG, que son puntos de control de terreno. Y acá buscamos el icono, que está la hojita con la flecha roja desde la izquierda, que significa importar. Fíjense, bueno, yo puedo hacer clic acá, me tengo un útil, dice importar, y acá me pregunta si queremos importar desde CSV o desde XPhone. Simplemente hacemos clic acá y vamos a buscar donde ustedes hayan descargado la carpeta, obviamente. Mucha gente que me dice, profe, no me aparecen las imágenes. Y resulta que la carpeta de las imágenes la puse en otra carpeta o armó la carpeta de las imágenes, pero nunca la descargaron. Entonces, voy a buscar donde está la carpeta PST y hay una carpeta que dice PC.txt. Esta es una carpeta que está creada en formato de CSV, o sea que son puntos separados por coma. ¿Sí? Y bueno, acá fíjense que automáticamente me va a definir los campos separados por coma y espacio, y ahí yo puedo chequear, fíjense que en una columna está el nombre del punto. En la otra está la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. ¿Sí? Y ahí está correcto. Y acá le damos OK. ¿Sí? Fíjense que dice práctico. Bueno, si vuelvo al práctico, ahí está el icono resaltado en rojo. ¿Sí? Acá. Y luego dice, en el explorador diríjase a PST, ubicación en la siguiente dirección. Obviamente esto va a estar ubicado donde ustedes hayan descargado la carpeta. ¿Sí? Y acá dice el nombre de la plantilla, name, XZ. Cambia un poco, fíjense en la interfaz del cuadro de diálogo, pero es básicamente lo mismo. Entonces hacen clic en OK y ya a continuación mostrará la lista de puntos de control y sus coordenadas en metros, correspondientes a X y Z, y los desvíos estándares admitidos para los tres ejes.
Básicamente es esto. Acá aparece exactamente también. Bien. Hasta acá se puede llegar fácilmente, ¿no? Hasta el punto 17. Vemos el punto 18. Dice, al presionar OK, Photomod informará la cantidad de puntos adicionados, la fecha, la hora de la importación. El nuevo despliegue usted podrá editar los puntos existentes para corregir datos, adicionar nuevos puntos, borrar puntos existentes, asignar el desvío estándar admitido para cada eje, entre otras opciones. Entonces finalmente se presiona OK. Obviamente nosotros no vamos a editar nada. Fíjense acá, yo puedo seleccionar los puntos que se van a cargar, tildando o destildando las casillas que tienen o las que anteceden a cada nombre de cada punto. Yo voy a dejar verificar que todos estén tildados y luego le doy OK. Me aparece esto, que tiene, no se preocupen, esto no es error, dice puntos adicionados 10, puntos descartados 0, reemplazados 0, obviamente. Ok, ¿por qué me sale reemplazado 0 y descartado 0? Porque yo no tengo cargados puntos con anterioridad. O sea, si tengo que repetir este procedimiento, obviamente me va a reemplazar los puntos que tengan el mismo nombre. ¿De acuerdo? Bien. Y acá le damos OK. Y acá vamos al punto 19. Y acá sí se nos arma el hecatombe. Dice, para la identificación precisa de los PCT en los fotogramas, usted dispone de una serie de imágenes en formato DMP, DMP, JPG, TIFF, es lo mismo, son formatos de imagen. Muchas de las cámaras de los teléfonos graban en DMP, básicamente. Que podrá abrir con el visualizador de Windows desde la misma carpeta donde se importó los puntos de control. ¿Sí? Hay 11 archivos de fotos o de imágenes, uno por cada uno de los puntos e identificados por su nombre, y otro archivo llamado PCT, que contiene la vista general del bloque de fotografías con todos los puntos de control, básicamente. ¿Sí? Y acá dice, para comenzar en la medición de los PCT, en los fotogramas seleccionaremos el primer par de fotografías que van a ser, por ejemplo, a 38 y 39. Veamos acá, yo lo muevo. Voy a ir a la carpeta PCT. ¿Sí? Y acá voy a buscar la que dice PCT. Ahí tenemos la imagen PCT. Esa imagen es donde están ubicados cada uno de los puntos. Esto es para que más o menos podamos llegar a la zona e identificar y buscar cada uno de los puntos, ¿sí? Ahí se me está reiniciando la máquina, así que si me disculpan un momento, ya les vuelvo a mostrar en el Photomod cómo sigue ahí. Cada uno de los puntos hay que identificarlo perfectamente. No hay que largarlos en una zona probable, ¿sí? Sino que hay que colocarlos en la posición que le corresponde. Ahí estoy ingresando ya para proyectarles. Disculpe, profe. Sí, tenés la cámara en salida. No hay problema.
Ahí les vuelvo a copiar el link de... Mientras esperamos ahí que termine de ingresar, para mostrarles en el PhotoMod, pueden ir completando la asistencia, ¿no? Bien, voy a dejar la cámara apagada. A veces dejo la cámara prendida y se me apaga la compu, así que pero vamos a seguir ahí. Bien, ahí le estoy mostrando el PhotoMod, ¿sí? Y voy a abrir el práctico. Ya habíamos llegado, ya cargamos las cámaras. ¿Sí? Estamos en esta parte, donde lo que tenemos que hacer ahora es comenzar con la medición de los puntos de control en los fotogramas seleccionados en el primer par de fotografías. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seleccionamos un par de fotografías? Fíjense, yo no tengo abierta ninguna ventana. Entonces, se debe completar el interbloque. Ventana, y acá vamos, editor de bloque. ¿Sí? Selecciono las dos primeras fotografías, ¿sí? Y seguimos con lo que dice práctico. Dice, haremos clic en este icono de la herramienta de aerotriangulación. AT, tampoco la tengo abierta. ¿Cómo se abre esa herramienta? Ventana, barra de herramientas, y ahí busco AT. Y le hago un clic ahí. Listo, ya están seleccionados esos dos. Hago clic en el icono y se ponen las dos fotos una al lado del otro. Y ahora tengo que empezar a buscar. Primero, vamos a abrir en la carpeta PST la que dice PST. Y vamos a ver, fíjese, esta zona de acá es la que contiene el área de superposición entre la foto 1 y 2, o de la 38 y 39. ¿Sí? Entonces, ¿qué punto vamos a seleccionar? Fíjense, bueno, podemos buscar el punto 1, que está acá. Este es el punto 1, este creo que es el punto 3, ahí. Este es el punto 7, y acá está el punto 2. ¿Sí? El punto 1, fíjense que acá hay como una especie de dos quebraditas que tienen una forma muy particular. Vuelvo al PhotoMod y voy a tocar más o menos por esa zona. Ahí está. Ahora, ¿cómo sé yo dónde está el punto 1? Tengo que abrir la imagen del punto 1. Fíjense que el punto 1 estaría ubicado en este cruce de caminos. Ahí. Justo en el medio. En el lugar preciso. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense que yo he llegado en esta imagen de arriba, puedo ubicar la zona aproximada y en la de abajo voy a ir haciendo zoom para llegar con mucho más detalle. Dicen ahí está. Un poquito con el zoom y con las flechitas de más puedo moverme y tiene que quedar ubicada la marca exactamente igual que en la fotografía. ¿Sí? Yo ya la tengo ubicada, pero acá hay un problemita que siempre ocurre, ¿no? Acá me dice, bueno, se abrirá la pantalla, esta pantalla, ¿sí? Se olvidan de este paso, del paso número 22.
Acá dice, convocaremos los puntos de control en el icono, en el mismo icono de la carga de punto de control. Nada más que acá se cargan para un par de fotografías. Dice, seleccionaremos el punto PC01, ¿sí? Y ese se selecciona. Y a continuación se ubicarán aproximadamente la posición del punto 1 en la vista general, en ambos fotogramas, en posición de la ventana, y luego clicaremos con la mayor precisión posible en las dos fotografías sobre la ampliación de la imagen, que es la ventana inferior. ¿Sí? Para marcar los puntos se deberá usar este icono. Fíjense que es un circulito con la flecha negra hacia una cruz roja. ¿Sí? Luego se transfiere el punto 1 a la fotografía de la derecha con el icono también. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí queda el punto marcado. Dice, para trabajar con mayor precisión debemos usar la opción de medición estereoscópica. Bueno, esto en el caso que tengan anaglifo. Si no tienen anaglifo, seguimos utilizando, viendo en cada una de las fotografías, ¿no? Se repite el procedimiento para todo el resto de los puntos de control hasta llegar al paso 29. Nosotros hoy vamos a llegar hasta el punto 28. Los demás puntos no lo vamos a hacer. O sea, desde el 29 en adelante todavía no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos va a llevar tiempo. La clase que viene vamos a corregir los errores que se van a suscitar en todos los otros puntos. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo al Photomod. Y acá fíjense, yo ya he cargado, pero me falta cargar los puntos de control. Ahí acabo de hacer clic y fíjese que se ha llenado esta tabla que estaba abajo. Selecciono el punto de control 1. Y ahora vengo a la imagen, acá, y acá voy a hacer clic. Fíjense que la cruz roja ya está ubicada en la posición que debe estar. Y hago un clic con este segundo icono que está acá. Y fíjense que ahí se ha cargado el punto. No sé si se dieron cuenta de una cosa. Que en el momento que yo cargué el punto en la imagen de la izquierda, en la imagen de la derecha, fíjense, se ubicó la marca en la zona probable o en la zona próxima donde se debería encontrar el punto. La marca de medición. O el punto de control. ¿Saben por qué ocurrió eso? Porque ya tenemos marcados los puntos de enlace rápido. Para eso son los puntos de enlace rápido. Para que nos vayan asistiendo y nos faciliten encontrar los puntos de control entre pares de fotografía. ¿Sí? Si yo lo que voy a hacer acá es mover el punto de control con el mayor zoom posible a la posición que le corresponde. Y que va más o menos ahí. Y ahí hago clic en este icono, fíjense ahí. Mientras veo que en la barra de abajo, fíjense en la tabla de tarea, está seleccionado el punto 1. Entonces ahí hago clic. Y fíjense que ahí cambio el color. Cuando yo lo tenía solamente marcado en una foto, estaba de color negro la letra del punto. Cuando lo marqué en ambas fotos, se puso color amarillo. Ahora tengan en cuenta una cosa. Hay puntos que aparecen hasta en 4 fotografías. Si un punto está en 4 fotografías, lo tengo que enlazar en las 4 fotografías. ¿De acuerdo? Bien, ya marqué el punto 1. Vuelvo a las fotos. ¿Qué otro punto tenía? El punto 3. Fíjense, el punto 3 está ahí en la quebradita en medio del cerro. Voy a cerrar la foto del punto 1. Y voy a buscar el PC B3. Voy a abrirlo. Ahí se me acaba de apagar la compu. Así que ya les voy a seguir. Entonces,
cada uno de esos puntos, desde el punto uno es bastante sencillo de encontrar, los otros puntos son un poco más difíciles. Siempre vamos a ir de puntos cada vez más difíciles. Y hay un punto que es el punto 9, si no mal recuerdo, que la fotografía, cuando ustedes la descarguen, la fotografía está rotada. Entonces, no lo van a encontrar de ninguna manera. Y ahí se les va a complicar. ¿De acuerdo? Cuando uno les dice en clase, tengan en cuenta esto, la mitad por lo menos de ustedes no lo tienen en cuenta y después están preguntando cómo se decía tal cosa, cómo se decía tal otra, y son las cosas que siempre explicamos nosotros en la práctica. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta y tomar atención, y fundamental, los prácticos los leemos, vamos siguiendo el paso a paso, no se salten oraciones, no salten párrafos, porque a veces dice, no, pero profe, eso no lo... Y está escrito en el práctico. ¿Sí? Al estar escrito en el práctico no podemos decir, no, eso no lo había visto. Y además, el práctico tiene una serie de fundamentos teóricos, por ejemplo, qué es un punto de control de terreno. Y eso se pregunta en el parcial. O sea, la definición de punto de control de terreno es pregunta de parcial. Así que, por favor, tengan en cuenta eso y cuando yo le digo esto es pregunta parcial, es porque todos los años entra en un parcial. ¿Profe? Sí. Yo tuve un problema con el punto 2, el PC2, porque hay en una foto... creo que la última foto que coincide con la parte negra, digamos. Yo en la esquina, justo el punto está en la parte negra. ¿Cómo hago ahí? Sí. No se lo marca. O sea, vos ya estuviste haciendo el práctico de para marcar los puntos de control del terreno. Claro, lo estuve haciendo y justo en esa hay una esquinita, digamos, que coincide. No, se lo puede ver perfectamente. El punto no lo marcas en esa foto. Okay. ¿Sí? Y después en el punto, en el PC9, no está muy clara. No está muy clara, digamos. Que van a tener problemas. Dicen, bueno, yo acá estoy abriendo. Vamos a convocar los puntos de control. ¿Sí? Y ahí tengo que empezar a buscar. Uno puede ampliar un poquito la zona y seguir buscando. Acá abajo. Y acá me hice lo mismo. Primero voy a marcar acá. Ahí está marcado y eso ya nos lleva a la zona probable en la foto 2. Está marcado el punto de control 1. ¿Sí? Porque cuando yo abrí de nuevo, después que se me apagó la computadora, no me marcó el punto de control donde debería estar. Por una sencilla razón. No hice clic acá abajo a la derecha donde dice aplicar. Una vez que yo le doy clic en aplicar, queda asociada la posición en la fotografía del punto de control de terreno 1. ¿Sí? Bien. Ahora voy a continuar buscando el punto de control número 2. Siempre hagan clic en aplicar. ¿Sí? Perdón, el punto de control número 3. Ahí está. Es una quebradita y va prácticamente en el centro de la quebrada. Y voy a abrir el que dice PCT para ubicar cuál es la quebrada aproximadamente que tenemos. Ah, un segundo.
Ahí estamos. Bien, entonces el punto que tenemos que buscar está en esta quebrada. Ahí, que tiene una forma medio rara, aparte de los niños. Y tengo que buscar acá, estas son. Y estas son las formas que tenemos alrededor. Entonces, yo acá voy a quitar la primera imagen. Primero voy a seleccionar el punto de control 2 para no cargar el punto de control 1 en la otra foto. Fíjense, ya más o menos encontré la zona. Puedo quitar un poco el zoom en la foto de abajo y ampliar un poquito el zoom en la de arriba, que me siento puedo ir así nada. Vuelvo a fijarme. Y acá hay como dos quebraditas. Están acá abajo. Que son estas dos que están acá. Y ahí acabo de encontrar la ubicación de este. Entonces ahí tengo las dos quebradas. Y acá hay una tercera quebradita que va por este lado. Si chequeo acá, tengo las dos quebradas. Y si me desplazo, le quito un poquito de zoom, fíjense ahí está la tercera quebradita de acá. Entonces acá voy a ampliar un poco y voy a marcar en el punto, en el sitio que me estoy indicando acá. Dice, es sobre este arreglito, justo en la desembocadura de este desembocadura. Yo lo dejo como. Y es ahí. ¿Está seleccionado el punto 2? Sí. Hago clic acá. Y ahora fíjense que en la otra foto ya me tira la marca de medición en el área próxima. Entonces simplemente quito un poquito de zoom, ubico la marca y voy nuevamente a medir. Ah, cargaré. Uso el segundo icono, que es el que tiene. Fíjense que ahí se ha marcado PC2 en las dos fotografías. Y le doy a aplicar. Vuelvo nuevamente al fotograma y ahora tenemos el punto 7 que comparten en los fotografías. Fíjense que acá hay un desmonte medio extraño. ¿Sí? Me puedo guiar con ese pequeño desmonte. Y voy a cerrar el punto de control 3 y voy a abrir la foto del punto 7. Voy a buscar la foto del punto 7. Ahí nuevamente se me apagó la computadora. Evidentemente tengo algún problemita más que voy a tener que solucionar. Voy a tener que llevarla ya. Se me quemó la vez pasada y bueno, ahora tendré que volverla a llevar al servicio técnico. Bien. Este procedimiento es el que tenemos que hacer para todos los puntos de control de terreno. ¿De acuerdo? Todos los puntos de control. Ahí su compañero ya estuvo realizando la tarea y tuvo inconveniente con el punto número 9. Es el único punto que por ahí le va a costar más encontrarlo. Entonces, primero voy a vincular el punto número 9. Ahí me dicen quizás tendría que cambiar el disco. De hecho, ya le cambié el disco y este... Este ha tenido dos discos, un disco estado sólido y un disco SATA, y le puse un disco estado sólido de 500 GB, así que ya tiene disco nuevo, tiene todo nuevo. Así que es un problema. Hay días que la prendo y anda todo el día, y hay días que empieza a apagarse, apagarse, apagarse. Cada vez que la llevo al servicio técnico no falla. Bien. Como les decía, ahora vamos a, ya les voy a mostrar cómo se ubica el punto número 9 para que no tengamos problemas. Y yo creo que no le di a aplicar en el punto número 2. Un segundito más. Profe, ¿por cada sí. punto aplicado se tiene que poner a aplicar? Sí. O sea, cuando hagan dos puntos, un par de puntos en un par de fotos, le dan a aplicar. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si se le cierra la computadora, si corta la luz o algo, no tiene que volver a hacerlo. A eso voy. Ahí estamos. Entonces, voy a cargar la herramienta y la de aerotriangulación. Y voy a desplegar. Cargo las imágenes, fíjense el P. Cuando yo toco el punto control 1 ya está cargado. Y fíjense que acá en el punto control 2 también ya está cargado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le di a aplicar. Ahora voy a ir a buscar el punto de control número 7, que si analizamos la imagen, el punto de control número 7 está en una intersección de camino. ¿Sí? Ahí está. Tiene esta forma como un triangulito. Y el punto número 7 está por acá. Tengo en este momento tengo una pantalla muy chiquitita. Y ahí. Tengo una formita de triangulito ese. Acá tiene una forma medio rara. Bueno, es esta misma zona. Bien. Ahora tengo que chequear de qué punto esté ubicado en exactamente la misma zona. O sea, acá le voy a dar la misma zona que tenemos y chequeamos que se sitúe en el mismo lugar. Ahí está el punto. Y en la segunda foto ya me da la zona aproximada y donde debería estar ubicado el punto. Yo les recomiendo presionando la flechita del mouse y lo cargan ahí. Aplicar. Si le damos OK, sale de acá. Yo siempre le damos a aplicar. A ver si les muestro esto. Y me faltaría marcar el punto de control número 2. El punto de control número 2, que se está por acá, en estos campos. Y el punto de control 4 también, que han ocupado de fotografías. Pues vamos a marcar todos los puntos que tenemos acá. El punto de control 2. Vamos a abrir acá la imagen. Es un arbolito. Y fíjense que está justo en el borde del arbolito. Vengo acá. Vamos a hacer un panel general. Y acá. Este es aproximadamente por acá. Vamos a ver la foto. Fíjense, tenemos esta cortina forestal que es como una curvita acá abajo. Está acá. ¿Sí? Ahí, hace esa curvita ahí. Entonces ya le puedo quitar un poco el zoom a la imagen de abajo. Y dicen, ahí la encontré. Ese es el arbolito. Ahora le doy zoom y lo voy a ubicar a la marca en el lugar exacto donde le marca la fotografía. Ahí estaría en condiciones. Este es el punto de control número 2. Entonces tengo que seleccionar en la imagen el punto de control número 2. Pero yo cometí un error y le puse el punto de control 1 al punto de control 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dicen es acá, donde está el punto de control 1. Perdón, el punto de control 2. Voy a hacer clic. Voy a mover la marca. Y acá voy a tocar el punto de control 1. Y
Y acá tengo varios puntos que han sido cargados. El punto de control 1. Vamos a ver. El punto de control. Acá. Este era el punto de control 3, el de arriba, y yo lo tengo cargado como punto de control 1. ¿Sí? ¿Cómo desvinculamos eso? Acá tengo el punto de control 1. Este sería el punto de control 3. Básicamente tenemos que reingresar el punto de control. Entonces, seleccionamos acá punto de control 3. Vamos acá. Está bueno que haya ocurrido esto porque de esa manera yo les puedo mostrar cómo debemos corregir. Entonces, este punto lo reingreso como punto de control 3. Voy a la otra foto. Voy a hacerlo así. Sí. Ahí está. Punto de control. Voy a montar el de abajo. Y ahí lo voy a reingresar como punto de control 3. ¿Por qué? Porque seleccioné el punto de control 3. Ahora voy a seleccionar el punto de control 1, está bien cargado. Voy al punto de control 2. El punto de control 2, hago un clic acá y lo voy a buscar en la imagen. Entonces, fíjense que arriba está cargado como punto de control 2. No se preocupen que ahora ya lo vamos a cargar de nuevo. Está por aquí. Listo. Dicen que ahí encontré, tiene la curvita, ese es el arbolito. Y voy a ubicar la marca en el punto de control. Y ahí la acabo de mover. De donde la tenía mal colocada, hasta acá. O sea, simplemente seleccionando el punto de control y reingresando, esto mueve el punto de control que teníamos mal colocado a la posición que debe estar. ¿Sí? Bien, vamos por acá. Ahí está el arbolito. Y vamos a reingresar el punto de control 2. Ahí. Bueno, ahora ya tengo bien ingresado los puntos de control, entonces le doy a aplicar. Tenemos el punto de control 1, 2, 3, está arriba, y el punto 7. ¿Sí? Vamos acá, es el 1, el 2 está abajo, el 3 está arriba y el punto 7. Me falta marcar el punto 4. Otra recomendación, hay un punto, el punto 6, y dicen que está acá a la derecha del fotograma. Está de color negro. Si está en verde, se vincula con 3 fotos. Si está en violeta, se puede vincular hasta con 5 fotos. Como es el punto 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a buscar la posición del punto 4. El punto 4 está en este vértice en un campo. Dicen que este campo aparece más oscuro. En algunas fotos aparece más oscuro y en otras más claro. Vuelvo al fotograma general. Voy a ampliar un poquito y estoy diciendo. Acá está el río, por acá está el campo. ¿Sí? Vuelvo al fotomod. Vamos a ampliar un poquito acá en la primera foto. Voy a seleccionar el punto 4 para no volver a cometer el mismo error que acabo de cometer. ¿Sí? Y el punto 4 está por acá. ¿Sí? Si se fijan ahí, ¿sí? Es la misma finca. El potrero está acá. Y vuelvo acá. El potrero está ahí. Me voy a alinear un poco. Y voy a chequear la posición de. Está justo en el medio de las intersecciones de los caminos. O sea que esto, esta marca de emisión, va aproximadamente por ahí. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Sí. Una vez que está ahí, chequeo que esté seleccionado punto 4, ingrese el punto de la marca 3. Y fíjense que en la segunda fotografía ya me da el área aproximada. Acá
voy a desplazar la marca hasta la posición que le corresponde e ingrese el punto. Una vez que ingrese el punto 4, hago clic en aplicar y ya tenemos ingresado todos los puntos en este par de fotografías, ¿sí? Los que corresponden al mismo par de fotografías. Ahora bien, para el siguiente par de fotografías, acá le voy a dar OK. Voy a elegir la 38 con la 37. ¿Sí? Voy a hacer clic acá. Vuelvo a convocar los puntos de control y fíjense que acá ya me aparecen todos los puntos que he marcado en el par de fotografía anterior. Y fíjense, acá me está diciendo que el punto de control 3 más o menos podría aparecer en la foto de la derecha. Y acá aparece algo que era que preguntaba su compañero. Profe, ¿qué pasa si está el punto tapado? Fíjense, ahí debería estar la marca de control número 3. Pero hay un número 4 ahí. No lo marco. ¿Sí? No lo voy a marcar. ¿Por qué? Y porque no aparece. Ahora, acá me fijo en este punto. ¿El punto 2 aparece? No. ¿Sí? No aparece el punto 2 en esta otra fotografía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y el punto 4? Simplemente con tocar acá ya me aparece la zona aproximada. Fíjense que ahí está la zona aproximada. Entonces el punto 4 sí aparece. Hago un pequeño clic acá. Y voy a ubicar la marca de posición en el lugar que le corresponde. Y fíjense, ahí me vinculo con el punto 4. Pero estas dos fotografías comparten otras fotos. Por ejemplo, el punto 5. ¿De acuerdo? El punto 5 está acá. Es más o menos en esta zona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir la imagen del punto 5. Fíjense que tiene ahí unos caminos muy extraños. Y está puesto justo acá. Voy a ir a la primera foto. Este es uno de los puntos que es bastante complicado para encontrar. ¿Sí? Y me tengo que fijar bien acá. Fíjense que acá hay un polígono, un campo desmontado que parece un rombo. ¿Sí? Entonces, de ahí está derechito arriba. Voy a buscar primero ese campo que parece un rombo. ¿Sí? Ahí está el campo que parece un rombo. Entonces, la marca de medición tendría que estar por acá arriba. Ese creo que es la zona. ¿Vamos acá? Sí, ahí tenemos. Fíjense la forma, el patrón que tiene. Y acá está. Es complicado, pero se puede encontrar. Entonces, hago un zoom. Reviso en la imagen dónde va la marca. Va justo en el medio del camino. Y ahí voy a ver, este es el punto de control número 5. Tengo que seleccionar el punto de control número 5. Porque si no voy a estar cargando esa ubicación en otro punto de control. Ahí lo acabo de vincular. En la otra foto ya me da la zona aproximada. Por acá. Y voy a cargar la ubicación del punto 5 en la otra foto. El punto 6, como yo les dije, está en una sola foto. Está allá arriba, fíjense que hay dos quebraditas bien marcadas, y está arriba de una de las cuadradas. Voy a abrir el fotograma de la foto 6. Y ahí está, fíjense que es la intersección de dos caminitos. Sí.
voy a ir solo a la foto de la derecha porque no está acá. Y luego voy a buscar la foto. Voy a tener por acá arriba. Aquí estamos un poquito de tiempo. Ahí está. Y creo que lo encontré. Ahí está. ¿Sí? Es la intersección de los dos. Entonces acá voy a aumentar el zoom. Y vamos a ubicar el punto tal cual como lo indica la imagen de la foto. Entonces acá yo voy a mover el punto hasta la posición que es exacta. Voy a seleccionar abajo el punto y lo voy a ingresar. Ahí está cargado el punto de control número 6, pero solamente pertenece a una foto. ¿Sí? Ahí le doy a aplicar. Ok. Y ahora voy a seleccionar otro par de fotos, que es las fotos que tenemos acá, que son las 14 y 15. Y acá vamos a desplegar. Convocamos los puntos de control. Sí. Y acá vamos a empezar a buscar. Punto de control 1 no está. El punto de control 2 sí está. El punto de control, fíjense que es este polígono, ese arbolito. Es ese arbolito que está ahí. Entonces ahora vamos a vincular el punto de control 2 en esta foto. Ahí está. Y en esta otra foto, no sé si aparece, sí, ahí está. Mira. Ahí lo voy a vincular en otra foto. Y voy a checar que otros puntos pueden repetirse en ese par de fotos. Punto 4. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente hago un clic abajo en la planilla esta, hacemos un clic en el punto 4 y ya me da el área aproximada donde debería estar el punto 4. Dicen, esta es una represa y acá está el campo donde está ubicado el punto 4. El punto 4, ya les voy a mostrar acá. Ahí está la represa y está en el vértice del polígono de la planilla. Vuelvo a esta zona, ya está seleccionado el punto 4 y lo reingreso ahí en la foto. Voy a la otra foto, voy a ingresar el punto 4 y listo. Fíjense que ahí se puso el color celeste, como está en el trabajo. ¿Sí? Voy a aplicar y ahora voy a buscar qué otras fotos, qué otro punto tenemos acá. Vuelvo al fotograma. Y tenemos el punto 9 ubicado en esas dos fotografías. Y acá, por favor, presten mucha atención. ¿Sí? El punto 9 es este. Seguramente ustedes, cuando lo descargan, se ve así. Lo tienen que rotar 270 grados. Tiene que quedar en esta posición. ¿Sí? Si no, no lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Ahora me fijo en el fotograma. Me dicen que es una quebradita que está acá. Voy al fotomod. Y vamos a jugar un poco con el zoom en esta imagen. Y voy buscando. Fíjense. Anda por acá. Le quitamos el zoom. Y fíjense, aquí está la zona. Ahí. ¿Ven esto que está acá? Está quebrada. Y tenemos acá una chiquita y dos más pequeñas acá. Y me fijo en el fotomodo acá está. Una quebrada izquierda, la principal y dos pequeñas acá. Ahí encontramos la misma zona. Pero si no rotamos esta imagen, difícilmente podemos encontrar la zona del punto 9. ¿De acuerdo? Entonces hasta así le doy zoom. Ahí aumento. Voy a la barra de tarea de abajo. Selecciono el punto de control número 9.
y lo voy a vincular. En la segunda fotografía ya me sale la zona aproximadamente de la primera. ¿Sí? Y se va ahí y lo voy a vincular con el primero. Ya está el punto 9. Y creo que nos quedaría el punto 8 entre las dos fotografías. El punto 8 fíjense acá, hay justo un embalse, el embalse Puerta de Vía. Está ahí. Y la marca de emisión está justo ahí. Entonces se fijan exactamente el lugar donde está. Y volviendo al fotomod, podemos ingresar. Selecciono el punto 8 y luego cargo la marca de medición. Ya me ubica la zona aproximadamente probable en la segunda foto. Cargo la marca de medición. Le doy a aplicar. Y le doy OK. ¿Sí? Y ahora me queda simplemente las dos últimas fotografías y que comparten el punto 8 y el punto 10. Y también comparten el punto 4. Entonces, empecemos acá. Cargo los puntos. El punto 4, fíjense que sí está. Voy a ampliar un poco acá, sí. El punto 4 en esa posición. Cargo el punto 4 en la foto de la derecha. El punto 8 también se comparten. Dicen que ahí está el balse de las cadillas. Esa es la posición. Se carga el punto 8 en la siguiente foto. El punto 2, vamos a checar, nos muestra. No aparece. Dicen que está justo en la zona negra de la foto. Entonces no se marca. ¿Sí? ¿Y qué otro punto tenemos? Y ahora tendríamos que cargar el punto 10. Vamos a chequear si el punto 9 está. ¿Sí? El punto 9 está a la derecha, pero no aparece en la zona de la foto de la izquierda. La foto, la tercera foto de la falta, el punto 9 está muy bien. Entonces ahora seleccionamos el punto de control 10 y lo empezamos a buscar. El punto de control 10 anda por acá. Ese es el punto de control 10. Es una intersección de caminos. Y vamos a empezar a buscar. Acá hay como quebraditas muy raras. Y debe estar. Más o menos a la misma altura del punto 8. Una por acá. Voy a quitar un poco eso, una acá. A ver si una poquita más fácil de encontrar. Creo que está más para acá. No, es el peso. Y tienen que tener la certeza de cuál es el camino. Si no lo encuentran en una de las fotos, se van a la foto siguiente y lo buscamos en la foto siguiente. Sí, en la zona. El punto tendría que estar acá. ¿Sí? Dicen que hay como una montañita acá.
El punto está ahí, lo encontré en la primera foto, ya lo tengo ubicado en ambas fotos. Simplemente es hacer un poco de zoom, fijarse cuál es la posición en la que está. Ahí va a seleccionar el punto 10, ingresamos al punto 10, hago en la siguiente, el punto está por acá. Sí, esa es la posición. E ingresamos al punto 10 en la siguiente. Ahora bien, le voy a aplicar, ok. Y ahora tenemos que revisar los puntos entre las fotos de arriba y las de abajo. Entonces acá, convoco los puntos de control de terreno y fíjense. ¿Están cargadas? Sí. Dice en el punto 2, el punto 2 aparece en el siguiente, el punto 4 y el punto 4 aparece. Y están, ya les voy a mostrar que sí aparecen los puntos cargados. Pero fíjense acá, cuando convoco los puntos de control, sí están cargados en este par de fotos. Ahí yo me doy cuenta si están cargados o no, o están vinculados en todas las fotos. Y finalmente, este otro par. Y acá, cuando convoco los puntos, ahí me aparece. El punto 4 es el único que se comparte entre las dos líneas de vuelo en esta foto. Y están cargados todos los puntos de control. Sí, hasta ahí vamos a llegar hoy. Bien. Espero que les resulte entretenido y didáctico, pero yo sé que les va a costar un poco. Así que si tienen duda cómo encontrar algún punto, por favor me van diciendo por WhatsApp. ¿Sí? Y continuamos. Igual la clase que viene, si tienen inconveniente con algún punto, igual lo vamos a ver esos puntos y vamos a terminar el práctico 4. Ya saben, la entrega del práctico 3 es la captura de pantalla de las 6 fotos superpuestas con los enlaces rápidos. ¿Sí? Y la entrega. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Desde la mañana, como siempre. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Si tienen alguna consulta, ¿no? Si no, ya nos despedimos. Hasta luego, chicos. Si alguno quedó con alguna duda por ahí, por WhatsApp también lo puede hacer. Hasta luego, profe. Ah, hasta luego. Hasta luego, profe.